De Para Toda la Vida y al terminar, La Sombra del Otro. Te lo advertí, entrometida. ¡Sal de aquí! No. Primero me oyen, aunque sea lo último que haga. Enrique y Estela tienen que saberlo. Elena era su madre. Su verdadera madre. Isabel nunca existió. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? ¿De dónde sacas eso? Elena te convenció de ese disparate absurdo, ¿verdad? Marisa, esta broma es de muy mal gusto. Y más en estos momentos. Te suplico que respetes el dolor de mi familia. Te voy a pedir que te retires inmediatamente. Pero si tú no hubieras abierto la boca, Adela, delante de Alfredo, no estaríamos en esta situación. Ya, ya deja de reprocharme. La culpa es tuya por amenazarme con el divorcio. No es una amenaza, Adela. Es lo que quiero y te lo voy a cumplir. ¡Claro que sí! ¡Ja! ¿Qué crees? ¿Que voy a perder mi posición en la empresa? No, fíjate que no. Y Fernando me va a apoyar. ¿Sí? ¿Tú crees que Fernando te va a dar más acciones de la empresa? Deja que sepa que has estado tomando dinero para tus negocios chuecos y también te dará la espalda. No me estés, ayúdenme. Dame. ¿Qué te pasa, Lucía? Ayúdame, Lucía, por favor. ¿Qué pasó? Siéntate. ¿Qué tienes? ¡Este miserable se fue con todo! ¿Qué pasa? Tranquilízate. A ver, ¿dónde está Lorenzo? Explícame. ¡Te digo que se fue! Todo ha sido una mentira. Durante estos 15 años a todos los han engañado. Enrique, si dices que me quieres, tienes que creerme. ¿Pero cómo te atreves a invocar el cariño de mi sobrino para seguir con esta mentira tan infame? No utilices un recurso tan barato. Por última vez, ¡sal de mi casa! ¿No le ha bastado con el daño que ha hecho? ¿Hasta cuándo va a seguir engañando a sus hijos y a usted mismo? Sé que está sufriendo. Pero usted también debe darse cuenta que lo que Elena quería era la verdad y que se hiciera justicia. Hace 15 años alguien se tomó esa justicia en sus manos. Hoy la justicia que buscaba Elena está en la suya, Fernando. No la deje escapar. Fernando, yo creo que debería decirles algo. Tú no crees nada, Flora. Y ustedes salgan, que tengo que hablar con su padre. Vamos, salgan, salgan, salgan. ¡No! ¡No! Hijo, no se vayan. Hay algo, Fernando, que deben saber. Fernando, piénsalo bien. Marta, esto lo tuve que haber hecho hace mucho tiempo.
Ricky. Estela. Viendo el final de la telenovela Para toda la vida. Fernando, ¿ya está lista la comida? Sí, sí, ya va, ya va. Mi hijo y yo tenemos muchísima hambre, Sí, pero hay que esperarnos un poquito más, porque Alfredo dijo que iba a llegar más tarde y que nos trajeron una sorpresa. ¿Ah, sí? Papá. Uh-huh. Ya tengo organizados a los compañeros de la universidad para llevar a Tetepan todo lo que se reunió para las donaciones. Pero mi amor, la próxima semana es tu graduación y todavía tenemos unos detalles que ajustar. Bueno, sí, pero para eso tengo toda una semana. Hoy, tú y yo nos iremos al teatro después de comer. Papá, ¿yo puedo ir con Amadeo a la disco? Es que quiero enseñarle que la música moderna es más padre que la clásica. Y además ni siquiera sabe bailar. No, yo no digo que la música moderna sea mala. Que de nada te han servido tus clases de piano, ¿o qué? Bueno, espero que estas clases las cubre a precio justo, jovencito. Ah, ni crea que porque logró conquistar a la caprichosa de mi hija, le voy a volver a pagar lo que me cobró la otra vez por esas clases, ¿no? No, señora, ahora le va a salir más caro. ¿Cómo? Que estas clases me las va a pagar con su hija. Pero, ¿qué quieres decir? Hombre. Que quiero aprovechar que están todos para pedir la mano de Estela, para que sea mi alumna para toda la vida. Amadeo, ¿qué estás haciendo? Violeta, ¿ya lo ves? Su hermanito, el profesor de piano, está enseñando a mi hija que es estar enamorado. Así que esta es la sorpresa que nos tenías preparada, Alfredo. Así es, Flora. Violeta y yo nos amamos y no la pienso dejar nunca. Ay. Eso era lo que faltaba para estar totalmente tranquilo. Que mi hijo mayor encontrara la mujer ideal para él. Señoras, señoritas, jóvenes, brindo porque estos jóvenes alcancen la felicidad. Y yo brindo porque el amor y la felicidad nos acompañen para toda la vida. Esta es la historia de una familia que posee una gran riqueza, el amor. Aquí empieza un melodrama escrito con fuerza, con verdadera pasión. ¿Qué prefiere usted? ¿Enfrentar una verdad cruel o refugiarse en una bendita mentira? Este lunes inicia a las 5 de la tarde por el Canal de las Estrellas. A continuación, La Sombra del Otro. Y al terminar, ponte a tono con Canción de Amor. Están con nosotros. XCW Televisión.